The chapter, chapter six, is called The Night in Question. And you write in the book, now picture this and keep in mind that this is purely hypothetical. Yes. Why don't you tell me what might have happened on the night of June 12th, 1994? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Cane Flisflisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente os traigo un caso muy polémico y muy famoso, el de O.J. Simpson. Como siempre os digo, aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, más información extra. Os dejaré documentales, nombres de películas, de series. Y si queréis ampliar información o contrastar algún punto que no os acaba de quedar claro, aquí abajo lo tenéis todo. Y bueno, así que sí, no me enrollo más, que el tema de hoy es muy largo. Y si os interesa el caso de hoy, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos, porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, ¡empezamos! Poco después de la medianoche del 13 de junio de 1994, un hombre paseó a su perro por el barrio de Brentwood, en Los Ángeles. Hizo la misma ruta de siempre, salió de casa, caminó un par de calles, y cuando quiso volver, escuchó los ladridos de un perro Akita. El animal insistía muchísimo, parecía ansioso, desesperado, así que el hombre se acercó a ver. Tal cual se acerca, el animal se echa para atrás, va hacia detrás, hacia adelante, gira hacia la puerta de la casa y el hombre decide seguirlo. Es ahí cuando descubre una macabra escena. Y es que el animal le estaba guiando hacia el cuerpo sin vida de su dueña. Para situarnos un poco en el caso, antes debemos conocer la historia de nuestro protagonista, Oriental James Simpson, popularmente conocido como O.J. Simpson. Este hombre nació el 9 de julio de 1947 en San Francisco, California, siendo uno de los cuatro hijos del matrimonio de Eunice Darden y Jimmy Lee Simpson. De su infancia apenas tenemos información, solo sabemos que en general no era un buen estudiante, pero sí que era muy buen deportista, cosa que le permitió obtener una beca deportiva para jugar entre el 67 y el 68 a fútbol americano con los Southern California Trojans. Se destacó en la posición running back y con solo 20 años se convirtió en jugador estrella de los equipos USC y UCLA. Según la página de 10.com, su carrera en sí era muy exitosa y cuando llegó a la NFL le iba increíblemente bien. Muchos equipos se peleaban por él y en 1969 fue fichado por los Buffalo Bills, pero las tres primeras temporadas no consiguió destacar. De hecho, se dice que en cada temporada marcaba 622 yardas, lo cual, según los aficionados, es bastante poco. Tras ello, en el 78, pasó a formar parte de los San Francisco 49ers y con ellos únicamente estuvo un año. Y más adelante os diré por qué. Dicen que los mejores años de su carrera se encuentran en la década de los 70, ya que en aquellos momentos fue considerado el segundo mejor corredor de todos los tiempos y el jugador más valioso de la NFL. Además, jugó 6 Pro Bowls, cosa que le permitió entrar en el Salón de la Fama en el 85. Pero volviendo atrás en el tiempo, en el 79, a la edad de 32 años, decidió retirarse de los deportes. Algunas fuentes dicen que quería dejarlo todo en el mejor momento. Seguía siendo joven, famoso, seguía teniendo muchísimos fans. Por ello decidió retirarse a tiempo y buscar otra forma de seguir siendo famoso. Fue así como decidió buscarse un hueco en el cine y la televisión. Salir en la pequeña pantalla le dio aún más fama. Aparecían anuncios, en pequeños papeles de series, en películas, y eso a la gente le encantó. Pero ahora va siendo hora de conocer un poquito su vida personal. El 24 de junio de 1967, a la edad de 20 años, se casó con la que sería su primera esposa, Margaret L. Whiteley, con la que tuvo 3 hijos, Arnell, Jason y Aaron LaShawn, quien a la edad de 2 años se ahogó accidentalmente en una piscina. El matrimonio estuvo unido durante más de 10 años, pero finalmente, debido a varias infidelidades,
Marguerite se hartó y pidió el divorcio en el 79. Este sujeto siempre fue conocido por gustar en la fiesta y las mujeres. Y en el 77 fue con unos amigos a un club nocturno llamado The Daisy. Bebieron, rieron, se lo pasaron bien. Y en mitad de la noche conoció a una camarera llamada Nicole Brown. Nicole nació el 19 de mayo de 1959 en Frankfurt del Meno, Alemania Occidental, siendo una de las cuatro hijas del matrimonio de Judy Tan y Luis Ezekiel Brown. Cuando era pequeña, su familia se mudó a California. Y una vez allí, tuvo una vida bastante normal. Fue una chica muy simpática, muy alegre, buena estudiante, tenía muchos amigos. Y se dice que la noche que conoció a O.J. Simpson, ella no estaba muy interesada, pero él estaba como loco. La perseguía, le decía que era preciosa, que quería su teléfono, y con tanta insistencia, la chica acabó cediendo. Durante 2 años solo fueron amantes, pero finalmente Marguerite, esposa de O.J. Simpson, se enteró de esto y pidió el divorcio. Nicole Brown y O.J. Simpson contrajeron nupcias en 1985 y juntos tuvieron 2 hijos, Sidney Brooke y Justin Ryan Simpson. De puertas para afuera, esta relación era de lo más normal. Eran muy apasionados, estaban locamente enamorados. Pero de puertas para adentro, pasaban cosas un tanto extrañas. Ya de entrada, según un amigo de Nicole, cuando tuvieron su primera cita, ella volvió a casa con el pantalón rasgado. El hombre quedó horrorizado y la chica rápidamente justificó a O.J. Simpson diciendo que era muy enérgico y muy pasional. Pero este amigo lo vio bastante extraño. Sin embargo, la chica era muy feliz con él. Estaba enamorada, le gustaba mucho, le parecía un hombre muy interesante y con el paso de los años se acabó casando con él. Lo que sabemos de cierto es que Nicole Brown tenía un diario donde apuntaba todo lo que le pasaba. Un diario donde escribió punto por punto las cosas que O.J. Simpson hacía cuando nadie le veía. A partir del 78, dijo que O.J. Simpson la estaba agrediendo. La primera vez que me golpeó fue después de la fiesta de aniversario de Louis y Nanny Mary. Comenzó en la esquina de la Quinta Avenida, en Nueva York, alrededor de las 9. Me tiró al suelo, me golpeó, me pateó. Fuimos al hotel, donde me siguió golpeando durante horas. Y yo seguí arrastrándome hacia la puerta. En otra ocasión describió cómo O.J. Simpson golpeó su Mercedes con un bate de béisbol. Y esto lo hizo supuestamente porque ella llegó tarde a casa. La familia de la chica conocía estos problemas, pero sus amigos no tenían ni idea. Y lo más impactante de todo es que ni siquiera sospechaban nada. Siempre que tenía estos problemas, O.J. le pedía 1000 perdones. Le mandaba cartas, flores, y Nicole siempre le perdonaba. Pero finalmente, en 1992, Nicole Brown presentó el divorcio, alegando diferencias irreconciliables. Y a partir de aquí, empieza otra etapa un tanto difusa. Algunas fuentes dicen que esta pareja se distancia completamente, y otras que se siguen viendo, que intentan volver, que siguen quedando, que estaban juntos pero no oficialmente. Pero lo interesante aquí es que la noche del 25 de octubre del 93, Nicole hace 2 llamadas al 911. Ya que supuestamente O.J. Simpson, después de leer un noticiero periódico sobre ellos dos, se presentó en su casa y derribó la puerta trasera lleno de ira. Empezó a gritar, a amenazarla, y la mujer muerta de miedo sacó el teléfono y llamó a emergencias. Al verla con el teléfono, el hombre echó a correr. Pero aún así la policía decidió presentarse. Y cuando estaban de camino, Nicole agarra el teléfono y vuelve a llamar, ya que este hombre había vuelto. En el año 1994, Nicole Brown había empezado a rehacer su vida. Iba al gimnasio, tenía muchas amigas, y a finales de abril, principios de mayo, conoció a un muchacho llamado Ronald Lyle Goldman. Ron, que así le llamaban, tenía 25 años y además tenía varios empleos. Por un lado, era instructor de tenis y por otro, era camarero en Mezzaluna Trattoria, un restaurante al que Nicole iba muy a menudo. Nada más conocerse, se llevaron muy bien. Quedaban para tomar café, para comer juntos, para ir al gimnasio. Y algunas fuentes dicen que eran más que amigos, que eran amantes, que tenían mucha química, pero este punto no se ha demostrado. Sea como fuere, se llevaban tan bien que Nicole en una ocasión le prestó a Ron su Ferrari. Durante un mes entero, esta pareja de amigos quedó bastante a menudo. Y entonces llegó el 13 de junio de 1994. Aquel día prometía ser otro normal y corriente.
Nicole se levantó, preparó sus cosas, compró flores y por la tarde fue junto a su familia al recital de baile de su hija Sydney. A este recital acudió todo el mundo, los padres de Nicole, las hermanas y por supuesto O.J. Simpson. Hay vídeos que demuestran que esto es cierto. Sale O.J. con los niños, abrazándolos, riéndose, pero fuera de cámaras se dice que la cosa no fue así, que él estaba frío, distante y que la familia quiso evitarle. O.J. se sentó solo y el resto de la familia se colocó en la otra punta. Dicen que en todo el recital, O.J. miró con mucho odio a Nicole Brown y cuando todo acabó, tomaron caminos separados. Él se fue al McDonald's junto a un amigo suyo y Nicole, los niños y la familia se fueron al Mezzaluna a cenar. Comieron allí, después se fueron a tomar un helado y finalmente se fueron a sus respectivas casas. Es ahí cuando más o menos, entre las 9 y las 10 de la noche, la madre de Nicole la llama por teléfono y le dice que se ha dejado las gafas en el restaurante. Así que Nicole llama al local e informa sobre lo que ha pasado. Casualmente su amigo Ronald trabajaba esa noche y se comprometió a unos pocos minutos llevarle las gafas directamente a casa. Algunas fuentes dicen que a las 9:50 minutos Ron agarra las gafas y se va directamente a por Nicole y otras que antes de eso pasa por casa y se da una ducha. Pero sea como fuere, lo importante aquí es que este sujeto llega a la casa de Nicole Brown cuando los niños están durmiendo. Las horas pasan y de pronto la quita de Nicole empieza a ladrar. Ladra, aúlla, chilla, rasca la verja, está muy nervioso y los vecinos se empiezan a preocupar. Entonces un hombre que da un paseo por la zona se da cuenta de esto y al acercarse al animal e ir siguiéndolo por el patio, este lo guía hacia el cuerpo sin vida de su dueña. Cuando la policía llega a la escena, descubre que ambas víctimas han sido asesinadas a base de puñaladas. Nicole tenía más que Ronald y estas se acumulaban en la parte del rostro y el pecho, lo cual indicaba que el crimen era pasional. Era un ataque personal, un ataque directo. Y además la mujer tenía heridas en las manos, lo cual indicaba que intentó defenderse. En cuanto a Ronald, tenía menos heridas y estaban repartidas por todo el cuerpo. En la escena del crimen encontraron múltiples evidencias. Para empezar, había sangre por todo el suelo. Había restregones, marcas de arrastre y pisadas ensangrentadas de unas zapatillas de grandes proporciones. Y otra cosa muy interesante es que había gotas de sangre huyendo de la escena. Gotas que indicaban que el agresor había resultado herido en este ataque. Y en segundo lugar, había varios objetos muy llamativos, entre los cuales se encontraba un gorro negro y un guante de cuero lleno de sangre. Al ver todo esto y descubrir que Nicole Brown era exmujer de O.J. Simpson, la policía decidió ponerse en contacto con él, avisarle antes de que lo hicieran los medios de comunicación. A las 5 de la madrugada, varios agentes van a casa de este sujeto, pero al llamar al timbre, nadie responde. Ven que hay coches dentro de la casa, creen que podría haber alguien dentro y, mirando por varios lados, encuentran algunos elementos un tanto preocupantes. En primer lugar, el detective Mark Furman ve que en la puerta de la propiedad hay un Ford Bronco color blanco perteneciente a O.J. Simpson. Cuando se acerca al vehículo, ve que en la puerta del conductor hay manchas de sangre. Así que pensando que alguien puede estar en peligro, el hombre salta a la valla, deja entrar a sus compañeros y se pone a registrar todo el jardín. Esto es allanamiento de morada, ya que la policía no tiene orden de registro. Salta a la valla, abre la puerta, pasan más policías y Mark Furman encuentra gotas de sangre en el jardín de O.J. Simpson. Sigue buscando y encuentra a la supuesta pareja del guante encontrado en la escena del crimen. Son las 6 de la mañana, Arnell Simpson sale al exterior y se encuentra con la policía. No entiende qué está pasando. Y cuando pregunta qué hacen allí, la policía pide ver a su padre. Le preguntan dónde está, dónde encontrarlo. Y la chica dice que la noche anterior, a las 11:45, tomó un vuelo dirección Chicago. Dice que su padre está en un torneo de golf. Da el nombre del hotel, el nombre de la zona en la que está, y la policía le llama de inmediato. Es ahí cuando ocurre otra cosa muy interesante. Y es cuando le comentan que Nicole Brown ha sido asesinada, O.J. Simpson pregunta directamente quién la ha matado. No pregunta qué ha pasado, cómo ha pasado, dónde. Directamente pregunta quién la ha matado. Cosa que a la policía le parece muy extraña. El sujeto toma el primer vuelo de regreso a casa. Y una vez allí va a comisaría
y se somete a un interrogatorio. Y aquí vemos dos puntos muy interesantes. Primero, la policía observa que una de sus manos tiene un corte muy feo. Y cuando le preguntan cómo se lo ha hecho, dice que la noche anterior tuvo un pequeño accidente en la habitación del hotel. No tiene testigos, no tiene una historia clara. Simplemente dice que fue un accidente. Y en segundo lugar, ese interrogatorio no llega a buen puerto. No le presionan mucho, él tampoco dice gran cosa, no recuerda apenas nada. Está todo muy, muy difuso. Ese interrogatorio no tiene el más mínimo sentido, pero según la policía, lo hacen adrede. No le presionan ni le hacen muchas preguntas para que colabore con ellos, para que dé su huella, una muestra de sangre. Y después de esto, le dejan libre. Teniendo la sangre de O.J. Simpson y sus huellas dactilares, se hicieron las pruebas pertinentes y se descubrió que su sangre estaba en la escena del crimen. En los dos guantes estaba su sangre, la de Nicole y la de Ronald. En el gorro negro había cabellos de un hombre afroamericano y las gotas de sangre que huían de la escena del crimen eran de O.J. Simpson. Por ello, el 17 de junio de 1994, la policía se pone en contacto con el abogado de este hombre, Robert Shapiro, y le piden por favor que se entregue. O.J. Simpson tenía que ir a comisaría a las 11 de la mañana, pero lamentablemente no se presentó. Las horas pasan y la policía se queda esperando, así que finalmente van a su casa y llaman al timbre, pero este hombre no está allí, con lo cual se ven obligados a dar una rueda de prensa. Le dicen a todo Estados Unidos que O.J. Simpson está en busca y captura, y evidentemente la población se queda en shock. A las 5 de la tarde, el abogado Robert Kardashian, quien era muy buen amigo de O.J. Simpson, sale ante los medios y lee una carta escrita por él. En esta carta dice que quería muchísimo a Nicole y que nunca le haría daño. Que lo que dicen los medios, en su mayoría, está manipulado. Que han exagerado, que se han inventado cosas. Y que los dos se querían muchísimo. Pide respeto por sus hijos. Y pide que, por favor, los cuiden mucho. Cosa que algunas personas interpretan como una despedida. I think of my life and feel I've done most of the right things. So why do I end up like this? I can't go on. No matter what the outcome, people will look and point. I can't take that. I can't subject my children to that. This way they can move on and go on with their lives. Please, if I've done anything worthwhile in my life, let my kids live in peace from you, the press. I've had a good life. I'm proud of how I lived. I'm sorry for the Goldman family. I know how much it hurts. Nicole and I had a good life together. All this press talk about a rocky relationship was no more than that, no more than what every long-term relationship experiences. All her friends will confirm that I have been totally loving and understanding of what she's been going through. At times, I have felt like a battered husband or boyfriend, but I loved her. Make that clear to everyone, and I would take whatever it took to make it work. Don't feel sorry for me. I've had a great life, great friends. Please think of the real OJ and not this lost person. Thanks for making my life special. I hope I helped yours. Peace and love. Creen que O.J. Simpson va a quitarse la vida y por ello la policía se pone las pilas. Lo buscan por todas partes, hablan del tema en todas las cadenas y a las 6 y 25 minutos la policía recibe una llamada que los pone en marcha. Y es que alguien informa de que ha visto a O.J. Simpson huyendo por carretera en su Ford Bronco color blanco. Esto generó todo un despliegue. 20 coches de policía y 4 helicópteros persiguen al vehículo por toda la carretera y decenas de personas se agolpan en cada esquina para darle su apoyo. Gritan su nombre, van con pancartas. Es prácticamente una escena de película.
En aquellos momentos se emitía el final de la NBA y aún así lo interrumpieron para señalar la persecución. Se veía el coche, la gente... Era una completa locura. Todas las cadenas emitían esto en tiempo real. Y lo más impactante de todo es que no era una simple persecución, sino algo mucho más grave. Quien conducía el vehículo era Al Crowlins, amigo de O.J. Simpson. Y en la parte de atrás estaba él apuntándose a la cabeza con un arma. Si la policía se acercaba, el hombre amenazaba con disparar. Decía que no podía más, que quería quitarse la vida. Y en varias ocasiones le llamaron en directo pidiendo que se rindiera. Estas llamadas se emitían por televisión. Le escuchaban en tiempo real, le veían en tiempo real. Era una completa locura. Y todo acabó con la rendición de O.J. Simpson. El coche fue a su casa, aparcó en la entrada y el hombre se rindió a cambio de un zumo de naranja y de hablar con su madre por teléfono. Después de eso, se procedió a lo siguiente. O.J. Simpson fue detenido. Al Crowlins también fue detenido. Y en tercer lugar, se registró el vehículo. Y dentro de este encontraron lo siguiente. $8,000 en efectivo, un bigote falso, el pasaporte de O.J. Simpson, ropa de recambio, una pistola y balas. Lo cual indicaba que el sospechoso pretendía huir y esconderse una temporada. A partir de este punto, llega el juicio. Es un tema muy extenso y retorcido, así que en los siguientes minutos intentaré resumirlo. En cuanto O.J. Simpson fue arrestado, Robert Shapiro organizó todo un equipo de abogados de gran reputación, y entre ellos se encontraban los siguientes: F. Lee Bailey, Alan Dershowitz, Robert Kardashian, Sean Hawley, Carly Douglas y Gerald Goldman. Cada uno de ellos era experto en una materia distinta, y para completar todo el equipo acabaron contratando a Barry Sheck y Peter Neufeld, quienes eran expertos en evidencias basadas en ADN. Todos estos hombres estaban tan preparados que la prensa los apodó el Dream Team. Y para que os hagáis una idea, en cuanto el equipo se formó, llevaron a cabo la estrategia perfecta. Primero pidieron un juicio rápido. Querían que la acusación no pudiera recabar más evidencias, que no pudieran investigar más, que no consiguieran más pruebas contra O.J. Simpson. Y en segundo lugar, asumiendo que la acusación tiraría por la parte de los malos tratos, ellos decidieron alegar racismo. Alegar mala investigación por parte de la policía y racismo también por parte de esta. El juicio dio comienzo el 24 de enero de 1995 y finalizó el 3 de octubre de ese mismo año. O.J. Simpson fue formalmente acusado el 20 de junio de 1994 y se declaró no culpable de ambos crímenes. A partir de aquí se forma un jurado popular, pero lamentablemente el caso tuvo muchísima cobertura. Algunos miembros tienen una opinión formada del tema, así que lo disolvieron y formaron otro. Otro jurado en el cual había un hombre hispano, dos mujeres blancas, un afroamericano y ocho mujeres también afroamericanas. La acusación se centró principalmente en Nicole Brown y en cómo O.J. Simpson la maltrató durante muchísimos años. La fiscal principal del caso, Marcia Clark, buscaba simpatizar con las mujeres del jurado. Buscaba que éstas se sintieran identificadas con Nicole Brown, con lo que ella sufrió, con lo que pasó durante tantos años. Pero lamentablemente, la estrategia no funcionó. Los afroamericanos y el hombre hispano que formaban parte del jurado se sentían más identificados con O.J. Simpson, ya que en Estados Unidos había muchos problemas con la policía. Abusos policiales, racismo... Y aunque entendían que Nicole había sufrido mucho, podían entender perfectamente lo que la defensa estaba buscando. Que O.J. Simpson era una víctima de la policía. Hubo muchas evidencias que no se pudieron presentar en el juicio. En primer lugar está el diario de Nicole Brown. Después, un cuchillo de 12 pulgadas que O.J. Simpson compró semanas antes. En tercer lugar, Nicole Brown, 4 días antes del crimen, llamó a un refugio para mujeres maltratadas pidiendo ayuda. Y esto no apareció en el juicio. Tampoco se pudo presentar la carta que leyó Robert Kardashian. Una carta que bien podía indicar que O.J. Simpson se quitaba la vida porque era culpable. Pero si la presentaban en esa carta, decía que no era culpable. Así que como prueba, no valía mucho. Y en quinto lugar, y entre otras muchas cosas, no pudieron presentar la huida de O.J. Simpson. No pudieron presentar toda la persecución, ya que en las llamadas, el presunto asesino repitió una y otra vez que no mató a Nicole. Que no la mató, que era inocente, que la amaba y quería morir para irse con ella. Lo que sí importó en este juicio fueron las evidencias de ADN. En la escena del crimen estaba la sangre de O.J. Simpson. En el cuerpo de Ronald Goldman encontraron cabellos suyos. La huella de zapatilla era de su talla. Y en el hotel de Chicago encontraron calcetines
manchados con la sangre de Nicole Brown. Todo apuntaba a él, y además había testigos que lo hacían ver como culpable. Primero estaba la familia de la chica. Gente que sabía que la muchacha durante muchísimos años sufrió malos tratos. La vieron con heridas, la vieron temiendo por su vida. Y después, entre muchos otros, estaba el chofer que la noche del crimen llevó a O.J. Simpson al aeropuerto. A las 11 de la noche, el hombre llamó al timbre de su casa, pero nadie respondió. Pasan los minutos y O.J. Simpson sigue sin aparecer. Pero entonces una sombra alta corre hacia un lado de la casa y el hombre responde al telefonillo. Dice que se ha dormido, pide mil perdones, hace la maleta muy deprisa, muy nervioso, sube al coche y se van al aeropuerto. Lamentablemente la acusación cometió un par de errores, y es que llamaron a algunos testigos que los dejaron en mal lugar. Primero estaba el detective Mark Furman. Este sujeto encontró manchas de sangre en el coche de O.J. Simpson, vio la sangre, se puso nervioso, saltó la valla y en el jardín del sujeto encontró más sangre. Y la pareja del guante de cuero encontraron la escena del crimen. Este hombre cometió allanamiento de morada. No tenía orden de registro y aún así entró en la casa y dejó pasar al resto de policías. Y otra cosa muy interesante es que bajo juramento dijo que nunca pronunció comentarios racistas. Pero la defensa demostró que mentía. Pusieron grabaciones en las que este hombre decía comentarios muy feos. Comentarios que hacían que todo su testimonio se viniera abajo. Quedó como un mentiroso, como una mala persona. Y todo lo que dijo en el juicio fue desacreditado. Y después tenemos a algunos investigadores que asistieron a la escena del crimen. La acusación los llamó para mostrar las pruebas, para hablar de la sangre, del ADN, de las huellas. Pero entonces la defensa se acercó a los testigos y preguntó si en todo momento usaron guantes. Y la respuesta fue no. Y a la pregunta, ¿la escena del crimen fue conservada 100% sin alterarse lo más mínimo? También respondieron que no. Había periodistas por medio, mucho desorden, mucha gente. Periodistas apoyándose en el coche de O.J. Simpson. Un coche, recordemos, con manchas de sangre. Fue un completo caos. Y la escena del crimen no se pudo preservar al 100%. Cada cosa que decía la acusación era rebatida por la defensa. Cada prueba, cada evidencia, cada cosa que salía, la defensa la rebatía. El Dream Team aplastaba todas las evidencias. El arma del crimen no se había encontrado. La policía entró en casa de O.J. Simpson sin una orden. Muchas pruebas parecían contaminadas. No se respetó la escena del crimen. Y uno de los testigos, quizás el más importante de todos, era racista. Y finalmente se aconteció uno de los momentos más épicos de este juicio. Y es que la defensa, completamente desesperada y en contra de lo que dijo Marcia Clark, la fiscal principal, pidió a O.J. Simpson que se probara los guantes delante de la cámara. Delante del juez, delante del jurado, que agarrase los guantes y se los probara. Y por increíble que parezca, estos le venían pequeños. Después de escuchar a más de 150 testigos, el 3 de octubre de 1995, el jurado se reunió para emitir una sentencia. Estuvieron 4 horas deliberando y después de eso salieron con un veredicto. No culpable. After the verdict, O.J. Simpson leaned over and whispered something in your ear. What did he say? You had told me this would be the result from the beginning. You were right. How did you feel when you saw O.J. laughing and posing for pictures shortly after the verdict? I thought it was inappropriate. 2 people were dead, and there should still be some respect, certainly for your ex-wife. A pesar de ser absuelto, la imagen pública de O.J. Simpson quedó muy dañada. Y más tarde, en 1997, se llevó a cabo otro proceso civil contra él. Las familias de Nicole Brown y Ronald Goldman no estaban contentas con el veredicto y decidieron volver a denunciarlo. Y en esta ocasión, sí consiguieron que fuera declarado culpable. Su pena era pagar 33,5 millones de dólares, pero él intentó librarse. Únicamente pagó 132.849 dólares y después de eso se mudó a Miami. Muchos pensaréis que hizo el cambio por gusto, porque Miami le encantaba, porque estaba cómodo, pero en realidad
Las leyes le amparaban. El gobierno no le embargaría ninguna de sus casas para que pagase la deuda. Y él simplemente viviría como siempre. Iría a jugar al golf, saldría de fiesta, compraría coches caros. Seguiría adelante como si nada hubiera pasado. En 2006, anunció que publicaría un libro bastante polémico. Un libro en el cual iba a narrar cómo mató hipotéticamente a Nicole Brown y a Ronald Goldman. Era algo ficticio, algo hipotético, pero obviamente la gente se quejó muchísimo. Las familias de las víctimas quisieron parar esto, parar la publicación, la distribución, pero lamentablemente, si lo hubiera hecho, Confesiones del Asesino apareció en todas las librerías. Por supuesto, el tema causó mucho revuelo y O.J. Simpson concedió varias entrevistas un tanto llamativas, entrevistas en las cuales decía que el libro era hipotético y que él jamás mató ni a Nicole Brown ni a Ronald Goldman. The chapter, chapter 6, is called The Night in Question. And you write in the book, now picture this and keep in mind that this is purely hypothetical. Hypothetical. Yes. Why don't you tell me what might have happened on the night of June 12th, 1994? And let's just walk through the night. First of all, this is very difficult for me to do this. It was very difficult for me because it's hypothetical. I know and I accept the fact that people are going to feel whatever way they're going to feel. You know, they're going to... Nicole had come out, and we started having words about who is this guy, why is he here, what's going on. And she says, this is my house, get the F out of here. Yes, and which I didn't like because, once again, this is the same person. And if you read the book, you'll see some things that happened in the 2 weeks leading up to this that were very, very irritating, you know. And I think Charlie had followed this guy in, wanted to make sure it was no problem. And he brought the knife. As things got heated, and this guy kind of got into a karate thing, and I said, well, you think you can kick my ass? And I remember I grabbed the knife. I do remember that portion, taking the knife from Charlie. And to be honest, after that, I don't remember. En septiembre de 2007, O.J. Simpson fue arrestado en Las Vegas y acusado de múltiples delitos. Robo a mano armada, coacción, secuestro. Y por todo esto, en 2008, fue declarado culpable y condenado a 33 años de prisión. 33 años con un mínimo de 9 entre rejas. El 20 de julio de 2017 se le concedió libertad condicional y esta entró en vigor el 1 de octubre de ese mismo año. Lo último que sabemos de él es que este año han surgido dos actualizaciones. La primera es que este sujeto ha sido vacunado de COVID, ha aparecido en varias revistas, en varios periódicos. Y lo segundo, y esto es lo más importante, es que la familia de Ronald Goldman ha descubierto que este hombre vive en Nevada. Así que le han denunciado ante los tribunales de allí para reclamar la indemnización. Esa indemnización que el sujeto dejó de pagar y la cual actualmente asciende, con todos los intereses, a 70 millones de dólares. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que O.J. Simpson se librará esta vez? Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Debo deciros que este caso es mucho más extenso, que hay muchísimas historias detrás, muchas hipótesis, pero el día presente he querido traer lo más importante, lo más destacado. Se decía que el crimen pudo ser cometido por un cártel colombiano, que el asesino en realidad era el hijo de O.J. Simpson, que quien estaba detrás era el hombre que conducía el coche de O.J. Simpson cuando estaban huyendo. Sin embargo, hay personas que dicen que estas hipótesis son para limpiar la imagen de O.J. Simpson, para hacerle ver como una víctima más. A ver, pequeño inciso, no todas le exculpan, no todas la hacen ver como una víctima, pero algunas sí. Si os interesa el tema de las hipótesis extra, está todo en la descripción del vídeo. Así que, dicho esto, seguimos. Así que la pregunta del día es la siguiente. ¿Crees que O.J. Simpson es el auténtico culpable o que lo incriminaron? Y la palabra secreta es caso. Deja caso aquí abajito y en cuanto lo vean cuanto pueda, te daré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis el apartado de correos, enlace directo donde conseguir estos libros, España Embrujada, Expediente Flix Flisher, y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitter, Instagram y Twitch, que también tengo Twitch, y por ahí notifico los cambios, las novedades y múltiples chorras más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!